Bueno, yo nada más de manera general, pues les comento, ¿no?, en qué va a consistir la obra, que son 582 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, y lo mismo son 50, aproximadamente 50 metros lineales de guarnición de concreto hidráulico. Una rodada de pavimento hidráulico. Aproximadamente son 244 metros cuadrados de 15 centímetros de espesor y una cuneta. Sabemos que, bueno, aquí por las características de la topografía, pues baja el agua considerablemente. Especial del programa Habitat, pues estamos aquí para dar el banderazo de la obra que atinadamente, bueno, el alcalde les está brindando. Quiero destacar, desafortunadamente no puede venir nuestro delegado jurídico, que es el encargado del despacho, el licenciado Alfonso Rodríguez Flores, pero estamos aquí presentes nosotros acompañándolos y aquí las autoridades del municipio para dar inicio a esta obra. A la de una, dos, tres. Guarnición. Alfonso Rodríguez Flores, que les pide una disculpa por no estar aquí presente. En la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano está el programa Hábitat, que como atinadamente lo comentaba su director de Obras Públicas aquí del Ayuntamiento de Banderilla, hay lineamientos, hay reglas de operación dentro del programa. Esos lineamientos y reglas de operación se tienen que aplicar de alguna forma a los lugares en los cuales se están haciendo las obras. Esos lineamientos tienen que ir muy, muy al pie de la letra. Entonces, yo sí les pediría que las especificaciones técnicas que les dé por ahí la Dirección de Obras Públicas a través del ingeniero Ignacio Ayala sean consideradas y sean de alguna forma escuchadas por parte de ustedes. Miren, el trabajo va a consistir en lo que, bueno, es la solicitud, básicamente, que es el andador, en donde, bueno, sabemos que hay mucho peatón por el mismo. Son aproximadamente 324 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico. Va a haber un muro de piedra, es como un muro de contención, al fondo a la izquierda. Son aproximadamente 15 metros cúbicos y 28 metros cuadrados de escalones, tanto donde termina, para rematar ahí en donde hicimos los otros, ahí con la banquetita de las vías, y acá de este lado también sus respectivos escalones, y bueno, en donde se requiera. Una, a las dos, y a las